Para instalar nuestro inodoro vamos a utilizar una brida. Esta es de la marca Coflex y vamos a ver cuáles son sus beneficios. Los beneficios de instalar esta brida flexible de la marca Coflex es que te corrige desfasamientos de hasta 5 centímetros. Tiene sello hermético al sanitario y a la tubería en distintas alturas de la manga. También asegura una máxima fijación al piso, ya que cuenta con varios orificios para fijarlo. No obstruye tuberías en codo o en T, ya que tiene estas líneas punteadas para poder recortar la manga a la altura deseada. Y tiene una larga vida útil igual a la del sanitario. Lo que me gusta de esta brida flexible es que además de que cuenta con su instructivo para ser instalada, también cuenta con los accesorios necesarios para su instalación, como lo son taquetes, tornillos y estas anclas que van al inodoro. Lo primero que vamos a hacer es cortar una parte de la brida flexible y posteriormente vamos a tomar la brida y le vamos a hacer así para poderla insertar en el tubo de desagüe. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los orificios para poder poner los taquetes y los tornillos y así fijar nuestra brida flexible. Una vez que hicimos los orificios, procedemos a meter los taquetes y posteriormente a colocar o a fijar la brida. Esta brida va de esta manera, con esta parte aquí. Una vez que apretamos los tornillos, vamos a colocar estas anclas. Aquí es donde va a ir el inodoro y estas deben de ir aquí centradas para su instalación. Así es como queda instalada nuestra brida flexible y posteriormente vamos a colocar el inodoro. Si tu inodoro queda con este movimiento, la misma brida flexible en sus accesorios trae estos empaques de silicón para evitar este movimiento y quede fija. Por último, vamos a colocar estas tuercas para que quede fijo el sanitario. Ahorita las ajustamos bien y así es como queda. Sígueme para más tips.